Y Hugo, como puede ver, en México no están tomando con seriedad el tema del coronavirus. Dicen que no es nada grave. Presidente López Obrador, prácticamente en fase 2, los estuvo invitando a salir a restaurantes y abrazarse. Bueno, seguramente ha de ser una parodia de Chavira. Mi hijo, es que temo decirle que no es ninguna parodia, todo es real. Y aquí tenemos la prueba, mi hijo. Llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas. Si ustedes son pobres, los pobres estamos inmunes. El escudo protector, el eterno. No dejen de... Es una gran vergüenza que líderes de un país jueguen con un tema tan delicado. Equipo Élite, investiguenme quién es el asesor del presidente. Ustedes quédense aquí. ¿Y qué piensan hacer? ¡Que alguien me diga qué piensan hacer! ¿Cómo puede ser posible que, viendo lo que está sucediendo en el mundo, no ponga atención? ¿Qué carajo significa eso de estarnos invitando a restaurantes y abrazando a la gente? ¡Él es un contagiador en potencia! ¡No sé por qué la gente piensa como si no se pudiera enfermar! ¡Les está mintiendo a todos! ¡Eso es! ¡Díganle al subsecretario de salud que salga en acción! ¡Y más vale que no salga con una estupidez porque se las va a ver conmigo! Y Fioca, ya dijo que la fuerza de Andrés Manuel es moral y no de contagio. ¡Basta ya! ¿Qué otras estupideces han dicho? Mi hijo, dijeron que la cura del coronavirus es el mole de guajolote. ¿Quién fue el estúpido que dijo eso, carajo? Barbosa, mi hijo. ¡Pues es un ignorante! Ese AMLO tiene que entender. No puede estar jugando con la fe de los demás, diciendo que con un santo y por ser pobre está a salvo de este virus. Lo único que está ocasionando es que todos se contagien en México y van a colapsar. Y en México no están preparados para atender una pandemia maldita de este tamaño. ¿En qué momento pensó que los demás países jugábamos? Díganle a los mexicanos que nadie puede salir de sus casas, ¿oyeron? ¡Nadie! Si México no se lo toma en serio, a México le pasarán muchas cosas terribles. Pasará mucho tiempo para que pueda volver a comer tacos. Yo amo los tacos.